Trabajemos con la convicción de que los avances que tengamos en materia económica, social, política o de seguridad serán logro de todos los mexicanos y no de grupo o parcialidad alguna. Trabajemos con la convicción de que más allá de quien gobierne, compartimos una nación y un proyecto de ella que está fundada en valores y en anhelos que nos son comunes. Cada uno desde su trinchera, como legislador, como juez, como gobernador, como presidente municipal, como presidente de la República, tenemos la irrenunciable responsabilidad ante los mexicanos y es la de trabajar incansablemente para que cuenten con las oportunidades que les permitan llevar adelante una vida digna y sacar adelante a su familia. Contrario a lo que muchas veces se dice, en México, entre poderes y entre partidos, hemos alcanzado acuerdos y esos acuerdos han rendido frutos. Sé que tenemos muchos más por construir, pero con la voluntad nacional, con México puesto en la mira de todos, sé que esos acuerdos son posibles y habremos de alcanzar. Hoy México enfrenta enormes desafíos, retos que exigen soluciones complejas y de largo plazo y que ponen de manifiesto la necesidad de actuar juntos bajo la guía de los ideales plasmados en la Constitución que hoy conmemoramos. Señoras y señores, a lo largo de la historia, las mexicanas y los mexicanos hemos sido capaces de llegar a acuerdos en temas cardinales, de materializarlos en leyes, en instituciones y en políticas públicas que benefician a la nación entera. Iniciemos esta nueva década con unidad de propósito y unidad de acción. Orientémonos al centenario de la Constitución con la fuerza de lo mucho que nos une, con la fuerza de nuestros principios, valores e ideales. Enfrentemos con ellos, resolvamos los problemas que nos ha tocado vivir. Es un privilegio servir a México en estos tiempos de prueba y al mismo tiempo de oportunidad y de esperanza. Es un verdadero honor y por ello habremos de estar prestos a responder el llamado que hoy nos hace la sociedad para unir fuerzas, para trabajar con un elevado sentido del deber y de la patria y para que los principios, los mandatos plasmados en la Constitución cobren plena vigencia y contribuyan al bienestar de los ciudadanos. Recordemos las palabras que pronunciara don Venustiano Carranza en un día como hoy, hace 94 años. Decía, llevemos la Constitución en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad. Sigamos, pues, el rumbo que nos dicta la Carta Magna. Cumplamos sus elevados propósitos de justicia, desarrollo y democracia. Probemos una vez más que las mexicanas y los mexicanos estaremos a la altura del destino de nuestra gran nación y esa será la mayor honra a la Constitución mexicana y el mejor cumplimiento del deber que tenemos con México y con su historia. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado de los poderes de la Unión, entregará a representantes de comunidades indígenas
las traducciones a 13 lenguas indígenas nacionales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Trabajo coordinado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y en él participaron universidades interculturales, indígenas e instituciones académicas. Reciben del Estado de Chiapas, el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, doctor Andrés Fábregas Puig, acompaña en la recepción de la publicación, en el idioma zetal, al ciudadano Domingo Santís Cruz. En el idioma tzotzil, al ciudadano Juan Velasco Rodríguez. Y en el idioma chol, al ciudadano Juan Sánchez Torres. Del Estado de México, el investigador de la Universidad Intercultural del Estado de México, maestro Antolín Celote Preciado, acompaña la recepción de la publicación en el idioma otomí del centro al ciudadano Félix Martínez Guzmán. En el idioma Mazahua de Oriente, a la ciudadana Josefina Flores Romualdo. Y en el idioma Matlacintla, a la ciudadana Elena Reyes García. De San Luis Potosí, el rector de la Universidad Indígena de San Luis Potosí, maestro Marciano Bautista Bautista, acompaña la recepción de la publicación en el idioma huasteco de Occidente al ciudadano Jacinto Librado Hernández Salazar. Y en el idioma náhuatl de la Huasteca Potosina, al ciudadano Agustín Flores González. La rectora de la Universidad de Oriente, doctora Graciela Cortés Camarillo, acompaña la recepción de la publicación en el idioma maya, a la ciudadana Lady María Chan Ramos. Del Estado de Veracruz, la directora general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, maestra Lucía Tepole Ortega, acompaña la recepción de la publicación en el idioma totonaco de la costa al ciudadano Abraham García Ramírez. En el idioma tepegua del norte al ciudadano Narciso Mina Mateo. Y en el idioma náhuatl central de Veracruz, al ciudadano Leoncio Macuixtle. Y finalmente,
la directora de la maestría en lingüística indoamericana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, doctora Regina Martínez Casas, acompaña la recepción de la publicación en lengua purépecha al ciudadano Efraín Alcántar Gaona. Muchas gracias.